Bueno, al final llegaron con un gran resultado para ustedes, ¿verdad? Porque Cañera Díaz siempre es como el campeón y todo eso. Sí, sí, es el equipo, el campeón, está en su casa, creo que invictos. Era difícil para nosotros, sin embargo, hoy la intención era salir fortalecidos de acá. Independientemente, era como quien dice, un partido para la dignidad para nosotros, porque hemos sufrido mucho últimamente y eso anímicamente, pues creo que viene bien en buena hora para enfrentar lo que sigue, que es la CONCACAF ahorita. Dijo Luis Marín, sector, entre la semana que estaban golpeados anímicamente ustedes por los resultados que habían tenido. ¿Es esto lo que necesitaban, remontar así? Sabemos que el equipo tiene que cambiar, o sea, en cualquier momento de la mala racha va a pasar. Hoy queríamos, pues, hacer un buen papel acá, la verdad es esa. Creo que sufrimos de más, pero al final la consigna se dio y por dicha pudimos puntuar, que era importantísimo para nosotros, no perder acá. Y sobre todo creo que fuimos de menos a más, entonces eso te da confianza para lo que viene. Para vos, ¿verdad? ¿Y doblete? Sí, sí, bueno, contentos por haber alcanzado ese punto. Creo que por la forma nos vamos contentos. Con el esfuerzo hay mucho que trabajar y bueno, ya mañana tratar de pensar en lo que viene y bueno, rescatar el esfuerzo de mis compañeros. ¿Ese es el golpe de confianza que necesitaban? De lo que hablaba Marín en la semana, que estaban golpeados ahí anímicamente. Sí, sí, creo que necesitamos este golpe de suerte, de confianza. Creo que el grupo estaba muy dolido porque trabajábamos para hacer buenas cosas y por ahí no nos salían, pero bueno, creo que debe de ser un plus ahora de aquí en adelante para poner a San Carlos donde debe. Puede ser un gran partido, ¿verdad? Y vos por ahí colaboras con una anotación. ¿Qué te pasó? ¿Qué vimos que saliste ahí como molesto? Nada, se me dobló el tobillo. Esperemos que no sea nada grave porque es un partido con New York, así que esperamos que todo esté bien para el jueves. Exacto. ¿Qué sentimiento les deja eso, verdad? Dijo Luis Marín durante la semana que habían estado un poco golpeados anímicamente. ¿Esto es lo que ocupaban para levantar ese ánimo de cara al partido que viene? Sí, más que nada con el 3-0 y más jugando aquí, que es un estadio difícil, la gente y todo. Para nosotros es muy importante el punto. Era el partido que nosotros queríamos, el partido como de nuestra dignidad para poder salir adelante, poder salir de ese bache que tenemos y bueno, al final sacamos un punto que para nosotros es muy importante y lo tomamos de la mejor manera. Comentaba Marín durante la semana que el grupo estaba un poco golpeado anímicamente. ¿Eso era lo que necesitaban? ¿Un resultado así? Sí, eso es lo que necesitamos y mucho más máximo contra el campeón nacional, el grupo en su casa. Entonces un resultado como esto levanta el grupo anímicamente después de tantos golpes que hemos recibido durante este torneo. Y bueno, ese respaldo de los jugadores hacia el cuerpo técnico. Y ahora lo que ya nada más es, como le digo, ahora tenemos que enfocarnos meramente en lo que es el New York City.